This is working. It's working. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, se Sí, escucha. se le escucha. Buenas tardes. Sí, se escucha. Muy bien, gracias por avisarme. Thank All right. Just give me a second, okay? Okay. Let me see. I'm just setting my camera, okay? Sí. Un poco la cámara para que no se vea tan feo. Un segundo. Me veo muy negrito. Así no me gusta. Wait. Okay. Oh, I think you can see me now. Can you see me now? ¿Me pueden ver ahora? ¿Sí? Sí, ya se puede ver. Muy bien, muy bien. Gracias por decirme. Solo pongo el background, el fondo, solo en un segundo para poner el fondo, que no lo encuentro. No lo encuentro. Oh, aquí está. Do you have the book? ¿Tienen el libro ya? Sí, por aquí tengo un cuaderno. Okay, there you go. Better. Estamos un poco listos. Okay. Very good, very good. Muy bien, muy bien. Buenas tardes a todos. Bienvenidos. ¿Cómo estamos? Buenas ¿Cómo están? tardes. ¿Cómo están? ¿Están bien? ¿Están mal? ¿Triste? ¿Cansado? ¿Con sueño? Gracias a Dios, todo bien. ¿Con ganas de un cafecito con pan dulce? Sí, hasta ahora sí. Un café con pan dulce caería bien. La verdad, un poquito, tal vez. Muy bien, muy bien. Explicaré ciertas normas que tenemos o requisitos para poder salir bien con este curso. Denme un segundo.
Muy bien, he regresado. Vamos a continuar. Les voy a mostrar acá las reglas o los requisitos que necesitamos para este curso. No sé si logran ver la presentación. ¿Logran ver? Todavía no se alcanza a ver. Okay. Esperemos unos segundos para que salga. Hoy sí se ve. Ok, sí, pues sí, ya está. Muy bien. Ahora sí, ya se empieza a ver. Excelente, excelente. Ok, acá está. Déjenme la hago un poco más grande. Muy bien. Ok, acá está. Mi nombre es Mauricio Ernesto Cigarán Zelaya. Ok. Más corto, Mauricio Cigarán. Ok. Soy licenciado en idioma inglés, o más bien maestro del idioma inglés. He trabajado como maestro de inglés desde el 2016. Tengo unos 5 años, creo, o 6 años he trabajado ya. De maestro de inglés he trabajado en lugares públicos, privados, privado con en casas de personas, etc. En muchas áreas. Ok. Bueno, trabajé en la Academia Europea hace un tiempo. Trabajé como docente, aún trabajo como docente de maestro de inglés en una escuela. Y también trabajo con inglés corporativo desde hace varios años también. Y aquí estamos. Okay. Mauricio es mi nombre. Un gusto, un placer conocernos a todos. Bueno, ya nos vamos a conocer. En unos segundos nos conocemos todos. Okay. Muy bien. Ahí estoy yo, con un poquito de filtros. Me va mucho mejor, miren. Ok, seguimos. Ahora, requisitos o requerimientos para estar acá en Zoom. En Zoom debemos tener el nombre completo, dice, a conectarse a la plataforma, o sea, acá a Zoom. Ok, es más, o mucho muy recomendable tener acá el nombre completo, debido a que en algunas ocasiones nombres se repiten, como Juan José es muy repetitivo, María José es muy repetitivo, Mario, Ana María, etcétera. Hay muchos nombres que son repetitivos, entonces para evitar confusión entre estos nombres, hay que poner nombre completo con apellidos para que se pueda distinguir con el apellido. Muy bien. En caso de oyentes, agregar la palabra oyente luego de su nombre. Ok, primero oyente, guión, y luego su nombre. O al final, entre paréntesis. Esto más que todo es para aquel que no está disponible, que sí se puede conectar, pero no está disponible por unos 5 minutos o por una media hora. Ponga al oyente a la par de su nombre y de esa forma yo sabré que usted está ocupado o no puede estar en la clase en ese momento o en este momento. ¿Ok? Muy bien. Seguimos. También dice cámara encendida durante toda la sesión. Cámara encendida durante toda la sesión. Bueno, veo 1, 2, 3, 4, como 5 o 6 que no están con su cámara encendida. Y entiendo que a veces la cámara no funciona, el inter se pone un poco más lento, la conexión es más lenta, no sirve, está quebrada, está rota, no funciona, más lenta la computadora, etc. Si ese es el caso, si tiene algún inconveniente de conexión o en sí de la cámara, del hardware, entonces, hágamelo saber, profe o teacher, este día no puede estar con la cámara encendida porque tengo este problema, este otro problema, entonces ahí entendería. Pero si su cámara está nítida, entonces encendámosla, ok. Y un punto muy importante, minimizar
el sonido ambiente lo más posible, ¿ok? Si en dado caso usted está hablando o participando y hay ruido muy feo en su fondo, puede apagar el micrófono para que pueda ya no interrumpir o perturbar a alguien más. Ya que a veces estamos con los audífonos puestos y con los audífonos es horrible, ¿verdad? El sonido que se genera cuando alguien grita o cuando se cae algo de la mesa, etcétera. Muchas cosas. Okay. Otro punto muy importante acá es participación activa. En toda clase se requiere la participación activa, más cuando es un idioma, ¿okay? Un nuevo idioma, ya que hay que repetir y repetir y repetir para poder aprender. Si no hacemos eso, no vamos a aprender, o nos costará mucho más aprender. Entonces, la participación tiene que ser muy activa, todos tienen que participar, no tengan pena en decirme, profe, me equivoqué, o no tengo miedo, o no sé cómo se pronuncia. Eso no es lo importante es intentar y poder aprenderlo, ¿okay? Ese es el punto, intentar y poder aprender. Ya saben, así que si tienen miedo, temor o de que se ría alguien, aquí nadie se va a reír, ¿ok? Nadie se va a reír, todos estamos serios para poder aprender, ¿ok? Entonces, participación activa. Norma de convivencia, botón de silencio, ya sabemos que si hay mucho sonido o ruido en su hogar o donde sea que esté, apagamos el micrófono y listo. No hay problema, ¿ok? Aplica también para mí, en el caso acá donde vivo yo hay mucho ruido, entonces si en dado caso no hay demasiado ruido, ahí está, apaga el micrófono y listo, ¿ok? Listo, asistencia, sí, tomaremos asistencia unos segundos, ya tomaremos asistencia, según programa dice, lo que es nombre completo, cámara encendida, participación activa, uso de chats, dice, uso de chats, yo me comunico mucho por el chat de Zoom, más que todo por aquel que viene tardío, que se conecta, pero está manejando o está haciendo esto o lo otro. Gracias a ver por el chat de Zoom. O cualquier pregunta también que tengan, si les da pena hacerla pública, pueden escribir por el chat de Zoom y hacer la pregunta por ese medio. Okay. También nos metemos la mano cuando queramos participar. Hagámoslo así, yo los veo a todos. Okay. Tengo la pantalla acá para verlos a todos, así que cada vez que levanten la mano podré verlos. Podré verlos, ¿ok? Y siempre va a tener el respeto, ¿ok? A mí me gusta reírme un poco. ¿Se ríen ustedes un poco? ¿Se ríen un poco? ¿No? ¿A veces? ¿Sí? Ok, también yo. Me río un poco a veces, ¿ok? Así que nos reímos, hay que reírnos, ¿sí? Ok. Hay que disfrutar el momento. Ahora, muy bien, seguimos. Asistencia es acá al 80% de las clases. Okay. Quiere decir casi siempre. Okay. Aunque tendremos solamente 8 sesiones, hay que estar en las 8 sesiones. Okay. Asistencia por cualquier cosa. Avance y desarrollo de plataforma de aprendizaje, ya se la voy a mostrar. Plataforma de aprendizaje. Okay. Ignoremos el inicio, ok, esa parte, ignoremos la parte que está acá. Y lo último que está acá, observen esa parte muy importante, eso que acabo de cerrar en rojo. Dice trabajar ejercicios en plataforma de clase, ok. También se la voy a mostrar en unos segundos. Ahora, ¿hay preguntas? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Todo bien? Ok. Ahora, casa. En la plataforma hay tareas y evaluaciones que hay que realizar cada clase o a fin de cada clase. Dice, es necesario obtener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. Las tareas se encuentran en la plataforma justo después de la clase o de cada clase. Okay. Todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completados, dice, completos cada viernes
O en este caso sería cada 2 días porque tendremos solamente 2 sesiones, hoy y el día de mañana. Entonces mañana tendríamos que tener la sesión finalizada. Ok. Fecha límite para enseñar esta fecha no, okay. Esa fecha no concuerdan. El manual dice puede ser descargado de la plataforma, no usamos ningún material.